En esta oportunidad nos encontramos ubicados en Yántalo, en el sector turístico Inari, un recreo turístico campestre muy hermoso con una amplia cobertura y al mismo tiempo también con una playa de estacionamiento muy amplia, que el día de hoy pues nos invita a conocer este importante lugar. Bienvenidos a Inari. Escorpar, entrada general 5 soles y entrada a la piscina también 5 soles. Menores de 2 años y mayores de 65 es el ingreso libre. Horario de atención, martes a domingo de 11 a 4 de la tarde. Esto es Inari. Realmente es impresionante los atractivos turísticos que están brindando aquí en este lugar. Por cierto, desconocido para muchos de nosotros que por primera vez estamos ingresando, especialmente el tigre. Acá tenemos el dinosaurio rey, recreado en artesanía, un trabajo de pintura impresionante que recuerda los momentos de el antaño. Inari. Estamos aquí con Walter Coquito Córdoba y la popular negra, ¿no? Ahí está. En Inari, Perú, en Yántalo. Yántalo la boca. Excelente, ¿no? Tenemos por acá la recreación en trabajo de artesanía, pintura de estos hermosos animales que en la prehistoria nos narran acontecimientos impresionantes. Y acá los venimos viendo en la recreación. Dice aquí, este gosaurio, ¿no? Ahí está. Realmente es impactante. Una área de recreo campestre que realmente es impresionante la forma como se puede apreciar desde estos impresionantes lugares donde nuestros amigos visitantes, turistas, posan para llevarse un hermoso recuerdo, una fotografía que impresiona pues a cada uno de los que visitan este lugar. Este hermoso ejemplar se llama el Triceratops en Inari, Yántalo. Por acá tenemos impresionante vista de este aparentemente pues un pájaro, ¿no?, que se llama el teranobón, ¿no?, que son animales que existieron en la antigua civilización de nuestros antepasados y que desaparecieron a través del diluvio. Aquí encontramos a nuestro vecino y amigo, un gran joven soltero profesional en busca de una charapita, ¿no? En busca de un amor que haga feliz a Walter Coquito. Está posando para la foto y nosotros vamos a tomar la vista panorámica de este impresionante animalito que se observa aquí. Parece un lagarto, pero su nombre es el Velociraptor. El Velociraptor. Ahí está. El tigre interpretando los nombres, ¿no? Estos animalitos, pues decíamos, o dinosaurios más comunes, desaparecieron con el diluvio.
y ahora los encontramos recreados a través de estas impresionantes tomas en estos lugares valiosos. En las inmediaciones de este importante recreo turístico tenemos a la granjita, que se puede apreciar pues a manera de un zoológico, donde encontramos diversos animalitos como el tigre, la tigresa, ¿no? Y también encontramos a la profesora Iris de Tarapoto, ¿no? En un recorrido impresionante con el tigre y la tigresa. Hola tigresita, buen día. Hola tigresita, buenas. ¿Cómo ¿Qué estás? Nos puedes contar desde el momento que ingresaste por primera vez a Inari? Mira, por primera vez es un centro turístico muy bonito donde hay variedades de muchas cosas, de animales, hay ovejitas, hay pajaritos, hay cuyes, hay gallos. Muy bonito, primera vez que yo estoy viniendo acá, me parece muy lindo. Todavía me falta seguir a conocer más allá lo más que hay. Muy bien, tigresita, ¿no? Excelente viaje y disfrute del paseo. Gracias. Como se puede apreciar, lo decía pues la profesora Jenny Córdoba, aquí en la granjita encontramos recreados a través de la artesanía y la pintura, importantes dibujos que nos muestran la alegría, el aprecio, la simpatía a nuestros visitantes. Y desde luego ya los recomendamos a cada uno de ustedes, estimados vecinos, que puedan venir y disfrutar pues de un paseo campestre aquí en Yántalo, que está cerca de Moyobamba, que usted encuentra el traslado cerca de del mercado central de Moyobamba, 12 soles la carrera en mototaxi, puede venir una persona por 12 soles, o dos personas también por 12 soles, o tres personas, la carrera son 12 soles. Y de Yántalo a este lugar le cobran 10 soles en mototaxi, y si le esperan un momentito más, ya eso ya depende de los arreglos. Si 10 de vuelta, entonces usted gastaría 32 nuevos soles desde Moyobamba hasta este lugar. Aquí tenemos al Agapornis de Fischer. Agapornis de Fischer. Por favor, no den de comer a los animalitos. Si usted viene por aquí, solamente obsérvelos con mucho cuidado. Los Agapornis de Fischer. Aprendiendo el inglés. A ver, para los que dominan el inglés, ¿no? Ahí está, Agapornis de Fischer. Por acá tenemos, dice un letrerito, por favor, no den de comer a los animalitos. Tenemos las ovejas. Qué impresionante, ¿verdad? Tenemos al gallo que está haciendo la vigilancia. Están las ovejitas de color merino, negritos, azul merino, blanquitos con marrón, y que dicen ve, ¿no? Ve, o ven, dicen, ¿no? Ahí está. ¿Esto dónde queda, mis estimados amigos? En Yántalo. 12 soles desde Moyobamba en motocar hasta acá la carrera, y de Yántalo hasta este lugar 10 nuevos soles. Y 10 nuevos soles para que le regresen sería pues 30 más 12 nuevamente a Moyobamba, 42 soles más 5 a la entrada, 47 soles. Y si usted tiene hambre, no se preocupe, hay restaurante turístico también en este lugar que más adelante vamos a mostrar. Por este costado tenemos las aves, el gallo blanco. Ha quedado sin pareja, ha quedado viudo. Está solito. Cocoroco. Ahí está el gallito. Por ese otro costado tenemos un cuy de 2,5 kilos. Están pues aquí en exhibición. Por acá tenemos la gallina chancha. Ahí está la gallinita chancha. Excelente.
Todo este recreo turístico se encuentra pues en Yántalo, a 2 kilómetros de Yántalo. Para los que tengan interés en llegar hasta este lugar, les mencionamos, se coge la movilidad en mototaxi, que cuesta 12 soles la carrera de Moibamba a Yántalo, y de Yántalo a este impresionante lugar, Inari, 10 nuevos soles. Sería pues total, desde Moibamba hasta Inari, 22 nuevos soles, más 5 soles el ingreso por persona, 27 nuevos soles. Y nuevamente 10 soles para que le retornen a Gepelacio, o que digo a Yántalo, y más 12 nuevos soles, total cerca de 47 soles, para que usted nuevamente vuelva hasta Moyobamba. Además de la piscina, en este recreo campestre Inari, en Yántalo, tenemos también el parque infantil, donde mientras usted está almorzando o dando su baño en la piscina, los niños pueden estar jugando aquí en el parque infantil. Esta es una vista impresionante de lo que nosotros podemos apreciarlo en este momento. Ahí está. Cuando usted desee salir con la familia y disfrutar de un lugar muy hermoso y cercano a nuestra capital de la región San Martín, visite pues Yántalo, el fondo de Inari, donde usted encontrará un lugar sano y amplio para su esparcimiento con la familia. Les mencionábamos, la moto taxi desde el mercado central de Moibamba hasta este lugar cobra 12 nuevos soles la carrera hasta Yántalo, y de Yántalo a Inari 10 nuevos soles hasta este lugar, 5 soles la entrada para poder observar todo lo que usted está viendo a través de este video, y 5 nuevos soles también para el ingreso de la piscina. Niños de 2 años hasta 2 años, de 0 a 2 años no pagan, y mayores de 65 años tampoco pagan su ingreso. Así que con todo este conocimiento, yo sé que usted en el futuro va a seleccionar o determinar con la familia un paseo campestre a Yántalo, el lugar a Inari, que está a 2 kilómetros de Yántalo. Un gasto aproximado por persona desde Moibamba hasta este lugar y de vuelta, 47 nuevos soles, sin contar con el almuerzo, la gaseosa, el helado o las propinas que usted pueda brindar en el transcurso de su estadía. Televisión Nueva Cajamarca y Producciones El Tigre presentes en este importante descubrimiento de Inari, campo campestre que realmente está a un costadito pues del Morro de Calzada, o detrás del Morro de Calzada, en Yántalo. Acá está el Morro de Calzada al frente, y al costado derecho está Calzada. Por este costado seguimos avanzando, pasa la pista Fernando Belaún de Terry, y a esta altura aproximadamente tenemos pues a Moyobamba. Y por este costado directo se viene pues a Gepelacio, y usted llega a Inari. Es digno de resaltar y felicitar la forma del pensamiento, la idea que ha tenido los ingenieros o arquitectos o personas que tienen que ver dentro del desarrollo artístico y cultural, para resaltar y fortalecer lo que es pues esta chacra de cacao, que realmente se le está dando un agregado más, que es el turismo. Imagínense, ¿no? Que hasta este momento hemos podido contar más de 50 personas ingresadas en este lugar, que son pues las 12 del día. El ingreso es a partir de las 9 de la mañana, 50 por 5 nuevos soles, imagínense, ya son 2.500 nuevos soles de ingreso adicional
a lo que sería la chacra o este lugar pues de acogimiento dentro de la producción del cacao. Excelente planta de cacao y que se le ha dado un valor agregado dentro de la producción, que es la producción turística, con estos importantes dibujos que usted se aprecia en este importante lugar. Está el tiranosaurio Rex, que mide pues más de 10 metros. Ahí está el tiranosaurio Rex. El restaurante de primer y segundo piso. Y aquí tenemos a Walter Coquito Córdoba, que ya encontró su charapita de oro. Y a la profesora Luz Mar, casi decimos, a la profesora Jenny Córdoba. Y si usted quiere sapear, aquí está el sapo que le espera. Y no solamente uno, al costado derecho, el segundo sapo. Que viene el 2025 y vamos, prometemos tener otras más sorpresas.